Buenos días. Eh, el, el, el tema más fuerte, el que te ocupa cotidianamente, es la inflación. Es decir, cada vez que vas al supermercado te encontrás con nuevos precios, no te encontrás con nuevos salarios y uno se va preguntando, ¿va a terminar? ¿Hasta dónde seguirá? Y para el argentino, el otro tema es el dólar. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que cuando sube el dólar... Tarde o temprano la va a pasar mal, porque vuelve a impulsar los precios. Bueno, en estos días hubo fuertes novedades sobre los dos temas. A ver, ustedes saben que tanto el presidente de la Nación, Javier Milei, como el ministro de Economía Luis Caputo, dicen que la inflación es un tema solo monetario. Solo monetario. Es decir, que si vos no emitís dinero, no va a haber inflación. Si vos emitís dinero, cuanto más emitas más para inflación, que no hay ningún otro tema que tenga que ver con eso. Sin embargo, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con los directores de las cadenas de supermercados para pedirles que bajen los precios. Es decir, él piensa que la culpa la tienen los supermercados y no la emisión monetaria. La semana pasada se había reunido con los dueños de las empresas alimenticias para pedirle que bajen los precios. Es decir, no creen ni en sus propias ideas. Ahora bien, como ellos desarmaron la Secretaría de Comercio Interior, ahora no tienen nada para controlar esas órdenes que están dando. Ellos dispararon la inflación con una super devaluación, recordemos que el dólar subió 118%, en diciembre, y al mismo tiempo desarmaron la Secretaría de Comercio Interior. No hay nada para frenarlos. Ahora, en las notas que da a sus voceros este, en La Nación Más y en TN, Milei dice que la inflación se está cayendo como un piano, con ese problemita que tiene con la ley de gravedad, Milei, que cree que los pianos caen más rápido que las plumas. Pero sí, si la inflación está cayendo como un piano. ¿Por qué Caputo está llamando a todo el mundo para que bajen los precios? Mira, ayer se conocieron índices de la inflación de la primera semana de marzo. En alimentos dio una suba del 3,6% en una semana. ¿Cuántas semanas tiene marzo? Cinco. Pero además en marzo tenés la suba de la electricidad, del gas, del agua, de los trenes, de los taxis, de la prepaga. Es decir,. Esto lo que está indicando es que la inflación de marzo va a ser mayor que la de febrero. La, eh, la consultora Fiel, que dirige Artana, un hombre bien neoliberal, dio la inflación de la primera semana, ya no solo los alimentos, sino toda la inflación de la primera semana, 5,7%. Y multiplicas eso por 5, no necesariamente todas las semanas tienen que ser iguales, pero como a él le gusta, te acordás que proyectaba un día, te agarraba media hora de inflación, mi ley, y te la hacía todo el año y te daba 17.000%. Bueno, si hacemos ese ejercicio, en marzo la inflación daría 30%. Supongo que no va a llegar a tanto. Lo que estoy seguro es que va a ser bastante más alta que la de febrero. Y ahí tiene un gran problema, mi porque va a ser la primera. Prueba tangible de su fracaso. No solo de su decisión de transferir ingresos de los trabajadores y de los jubilados a las grandes empresas, sino de su escasa sapiencia en el tema económico. No sabe. Ayer me, me sentí muy bien cuando vino Alfredo Sayat, que, que para mí es el mejor periodista económico de, de los últimos años o de las últimas décadas, si querés. Y dijo: Acá el problema es que Milay no sabe de economía. Bueno, la gente se va a enterar de que no sabe cuando vea que la inflación, lejos de bajar, está subiendo en marzo. Y que lo único que se le ocurre a los genios libertarios es llamar, como hacía Moreno, pero con menos herramientas, a las empresas y al submercado para decirle: por favor, bajen los precios. Indudablemente Caputo nunca había entrado en su mercado porque se enteró ahora que existen las ofertas. Entonces quiere armar un índice de ofertas. El promedio de oferta del supermercado, como hay gente que, la mayoría de la gente compra sin descuento, y cuando compras con descuento, compras un producto, dos, tres, no compras todos, hay pocas instancias de descuento de todo. El promedio de descuento de un supermercado no pasa del 1 o 2% en su facturación total. Los que más tienen, Coto, por ejemplo, que es el que hace más descuento, llega al 2% en promedio de todo. Y no, no. Ahora bien, ¿qué pasa si la inflación de marzo, en vez de ser 14 o 15 como de febrero, te da 20 o 22? Bueno, como en abril tienen que liquidar la cosecha, los dueños de los granos van a decir, mirá, la inflación ya me comió toda la devaluación de diciembre, quiero otra y eso va a disparar los precios nuevamente. Y entonces en abril donde van a seguir subiendo los servicios, porque los servicios van a subir marzo, abril y mayo, va a seguir en inflación muy alta. El piano que quedará flotando en el aire no va a caer. Ahora bien, ayer tomó una medida que va a impulsar la suba del dólar. ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa de interés y le dijo a los bancos de ahora en más paguen lo que quieran por plazo fijo. ¿Qué van a hacer los bancos cuando digan pagan lo que quieran? A ver, vos pensá en casa y yo 1, 2, 3, te digo cuánto, van a pagar poco. Lo menos que puedan. La tasa de plazo fijo que llegaba hasta el 10% mensual va a estar en el 5% o menos. Entonces, ¿qué va a pasar con el dólar cuando un inversionista tenga que decir, sí, hago un plazo fijo al 5%? O compro dólares baratitos a 9,80, porque seguro que en abril, cuando venga la nueva cosecha, se va a ir a 1.300, 1.400, 1.500. Bueno, dentro de un rato te vas a enterar a las 11 de la mañana, cuando habrá el tipo de cambio, que de a poco se va a ir reacomodando y cuando llegue abril va a estar en ese precio. Más cerca de 1.500, como les gusta decir ahora, más cerca de una cosa que de la otra, que de 1.000. Es decir, la medida que tomaron, porque no saben de política económica, va en contra de sus intereses. Hay un problema de inflación y de tipo de cambio que está haciendo caer la actividad muy fuerte. Es decir, en enero la actividad cayó más que en diciembre, en febrero cayó más que en enero y en marzo se está desplomando. Las empresas no están produciendo y están despidiendo gente. A ver, la política tiene que darse cuenta en algún momento que el rey está desnudo. Sí, que eligieron a una persona no apta para gobernar. Y nadie quiere decirlo. Y nadie quiere decirlo, pero es muy difícil que una persona así gobierne cuatro años porque va a destruir el país. Esta semana va a haber dos cosas que seguramente van a mostrar, van a ser un termómetro de que está pensando la política de Miley. Se va a rechazar el DNU en el Senado, que es lo más importante que pasó hasta ahora. Ese es el DNU, es el que te sube la mayoría de los precios. ¿sí? El, que, el que desreguló las prepagas, el que desreguló lo que te cobran los bancos. Un montón de cosas surgieron a raíz del DNU. Y se va a tratar una nueva ley jubilatoria. No lo vamos a hablar con Nicolantos. No sabemos exactamente qué va a pasar con eso, pero la ley que se ha propuesto, que propuso el grupo de Picheto y seguramente va a ser eh, acompañada por Unión por la Patria, ayudaría a los jubilados. Es decir, no le dejaría al gobierno ajustar las jubilaciones. Si el gobierno no ajusta las jubilaciones, no tiene de dónde hacer ajuste, porque todos los ajustes que hizo fueron falsos, fueron incumplir la ley, postergar pagos, y ahí sí, el gobierno podría caerse como un piano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos, Buenos días, días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días, ¿Cómo va? Ustedes bueno. notan cuando van al super que siguen subiendo los precios, ¿no? Sí, subiendo es? los ah. precios, sí. Eh, y me estaba acordando eh, lo que decías a propósito de cuando fue a Davos, que decía que la oferta y la demanda era perfecta, que el mercado era perfecto, ¿no? Que claro. si no funcionaba eso, porque había otra cosa. Y lo veo a Toto Caputo desesperado tratando de bajar los precios. Ya o sea, dos reuniones que hizo, ¿no? Pidiéndole a los tipos, por favor, bajen los precios, no hagan más promoción. Sí. Todo, todo mentira. Pero además, ¿no? una, una cosa, hoy lo explicaba acá en Devoto no lo sabía que es que el Indec mide eso además sí. mm -hmm. o sea encima mienten porque el Indec efectivamente se fija si existen pero lo que mira es el precio que se paga en el ticket no el precio que dice en la góndola entonces se fija el precio que se paga en el ticket y además si hay stock de esa promoción es la otra cuestión si vos tenés una promo de dos por uno pero después no está no existe ese presión. No realidad. lo sabía eso. La verdad ¿Eh? es que no lo sabía. Bueno, está yo tampoco. Me lo mandó Candeboto. Está en la temas es que hay que mirá, Está en la metodología del Indec. Ajá. Entonces miramos. está explicado ahí que efectivamente miran, pero lo que hacen es un mapeo sobre 500 supermercados, lugares de compra online y un montón de otros datos para efectivamente saber mm. si esa promo, como vos bien sabes, es real o no es real. Claro. Bueno, no es real lo, y lo que miran es el ticket final. Cuando vos ves una promo que dice: Bueno, si compras dos botellas de esto, en la tercera tenés un 80% de descuento, tenés que dividir 80 por 3. Entonces ya ahí te baja, te baja a 20 y pico el descuento. Pero además, ¿cuántas personas lo compran? Porque eso es ponerle los jueves. Claro. Entonces, bueno, la gente va a su mercado también los miércoles, los martes, los lunes, que lo dejan, los viernes. ¿no? Entonces, hay, lo que uno busca es un precio promedio. Yo lo hice durante muchos años a un descuento acá, de y después me dan precio. Y lo voy mirando, todos los días miro el promedio, a ver cómo va. Así como miro ahora la audiencia, miro el promedio. Entonces ajusto un poco. Eso que ajusto, el promedio de todo da 1%. Se mueve muy poquito. Si además el INDEC lo registra, bueno, olvídate, es un tema que ya no, no lo hablemos más. No, no, por eso a mí me, me sorprendió también. Pero el tema eh, es con... que la B que él esperaba en la economía, que sea, la economía iba a caer y después a rebotar, se está dando en la inflación. Y, y te agrego otro problema más. Es la dispersión de precios. Esto eh, le pasó a una persona que conozco el otro día. Tenía que comprar dos artículos de, de jardinería. Uno era el, el RAID Verde, el Antipolillas, y el otro era alguna otra cuestión. Entonces entra un primer local, dice: ¿Tenés esto? No, eso no tengo. ¿Tenés el rey Verde? Sí, bueno, hasta 2.600. Bueno, dame tres. No, me queda uno solo. Ok, me lo llevo. Va a otro local, pregunta por el segundo artículo, tampoco lo consigue, pregunta por el rey Verde. Le dice, ¿cuánto está? 3.500. Bueno, dame dos más. Se lleva a los, dos, los dos al tercer lugar a buscar lo que todavía no había conseguido. Y aunque ya no iba a comprar más, pregunta para saber, ¿a cuánto tenés el rayo verde? 4.500. Claro. Entonces, eh, el descuento a veces te lo hacen sobre artículos que salen un 50, un 60 o el doble que un comercio a la vuelta que te lo vende sin promoción. Todo eso se escapa. Es que en época de... de inflación uno no puede recordar los precios. Entonces te da la posibilidad de cobrar. Cuando no hay inflación, incluso en el menemismo, que no había inflación, hay precios que llaman ciegos. ¿Qué es el precio ciego? Es algo que compras una vez por año. No sé, un balde para baldear. Uh -huh. ¿Quién mierda sabe cuánto vale un balde? No, bueno, no. como nadie sabe, vos ahí podés ganar un 500%. ¿Sí? Entonces, no te vas a dar cuenta de que te están afanando. Salvo que justo veas, como decís vos, dos baldes juntos en dos negocios y uh -huh. qué sé yo. Si no, nunca te vas a enterar. Entonces, lo que están generando es una ganancia terrible, terrible. Hace poco me decían una empresa que fabrica bizcochuelos que mmm, llegaron a tener un mercado en donde había 18 millones de personas que comían este bizcochuelo. Y ahora quedan 10 millones. Y los otros 8 volvieron a amasar mm. la torta. ¿Viste? Claro. Entonces, baja la calidad de los productos que vos consumís. Después le vamos a preguntar a la gente qué cambios hizo y que deje mensajes en su manera de alimentación o en su manera de preparación, que guarda que además es más sano. ¿no? Este, el bizcochuelo lo pone ese polvo que pone en una caja, dura un año y medio. Yo todo lo que dura un año y medio me genera mucha desconfianza. Este, pero digo, el, el gran tema es que la inflación está rebotando. Cosa que se esperaba para más adelante. ¿Qué va a hacer con eso el gobierno? ¿Y qué explicación qué, le va a echar la culpa a Alberto? Digo, se le va a complicar. Sí, ¿No? eh, yo, aparte esto de la inflación en dólares, yo hacer de, hablaba del precio de la leche, después me tomé trabajo, siempre entro a algún supermercado de España, de no. Estados Unidos para hacer la, la comparación y realmente tenemos precios de, ya de, de Europa. Porque, porque tenemos infla en dólares. tenemos inflación en dólares. Claro. Estamos teniendo inflación en dólares. Sí, 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 algo que salía 10 dólares en diciembre, hoy te puede salir 16, 17 dólares, 20. Claro. Y, y tenemos el pan lactal más caro que, que, en, que en España, uh -huh. eh, la leche más o menos al mismo precio, el aceite de oliva más caro que en España. Bueno, son cosas realmente locas, ¿no? Para que es, más, es más chico el tenido. pan lactal también ahora. Sí, a en Todo es más lactal, chico. Todo sí. ¿Viste? <laughs> sí, pero ¿por qué si antes me alcanzaba con dos, ahora me quedo con hambre? ¿viste? Que yo no quiero comer más, pero tengo hambre. <laughs> y digo, porque el pan es más chico. Bueno, sí. todas esas cosas las controla la Secretaría de Comercio. Claro. Digo que, que, que lo, porque no es solamente precios lo que controla la Secretaría de Comercio. El hecho de que te eh, vayan achicando el embada o empeorando las condiciones o la fórmula. Eh, uno mira algunos, eh, por ejemplo, la crema. La crema es un producto que, en realidad, cuando uno lee ingredientes en el negocio, debería decir crema de leche natural. No claro. debería tener ningún agregado. Y, y, y muchas marcas es así. Porque es un, un producto que. Bueno, hay otras que le empezaron a poner otras cuestiones para rebajarlo, para hacerlo más barato, para que dure más, para estirarlo. Lo mismo pasa con la leche, lo mismo pasa con un montón de productos. Y quienes controlan que lo que dice la etiqueta en la parte de adelante sea correspondiente a lo que dice la lista de ingredientes, también es la Secretaría de Comercio. Con claro. lo cual ahora también estamos sujetos a que nos engañen más, a que nos vendan gato por liebre. Y esa es otra forma. De inflación de alguna manera, porque te están vendiendo por el mismo precio un producto claro, de menor calidad claro, o de menor tamaño. Te digo, ayer estuve mirando cómo va a aumentar la electricidad este mes, cuánto me va a, a llegar a mí de electricidad, viendo cuánto gasto, y después, justo en una charla con un amigo, le pregunté cuánto gastaba él, fue, lo buscó, me lo dijo y le dije cuánto iba a pagar, y casi se me muere en el teléfono, sé no. se lo dije. Bueno, yo voy a pagar 100 mil pesos. Mi amigo. Eh, eh, departamento de, de dos dormitorios, eh, común, qué sé yo, con un aire en el cuarto, este, va a pagar 50 mil. Es decir, a la mayoría de la gente le va a llegar una factura de electricidad de 50 mil pesos. Te falta el gas, te falta el agua, te falta el ABL o lo que pagues en, en el lugar en el que vivas. Eso todavía no sucedió. Y el mes que viene... Este mes hay un fuerte aumento en el subte. Está También. indexado en realidad el transporte. Va a aumentar todos los meses en bueno, función de la inflación. Eso es lo que no va, va a hacer que no frene la inflación. La indexación. Hay ah. un sistema de indexación. No sabe de economía, mi ley. O sea, él mismo armó un sistema de indexación que permite que todo suba todos los meses. Bueno, si todo sube todos los meses, ¿cuándo para la inercia inflacionaria? Sigue dando vuelta. Él la quiere parar. Eh, no homologando los. que es otro tema que no está teniendo, ahora con Rosario se tapó todo, no está teniendo la visibilidad que se merece. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene que homologar un aumento y si no lo homologa no se paga ese aumento. Entonces, se reúne el empresario con los trabajadores, se ponen de acuerdo en un aumento, el Ministerio de Trabajo tiene que homologarlo. Si no firma, no se paga ese aumento, salvo que el empresario tenga muy buena voluntad. En general no sucede. Claro, no, pero además bueno. le, le genera problemas después contables al empresario. Porque sí, hay ahí hay, hay hay, unas cuestiones, hay algunas deducciones cuestiones, que se calculan sí. a partir de eso bueno, y demás. Hay, hay 14 ya convenios importantes eh, sin homologar. Y ahora hay otro problema, que no hay secretario de trabajo. Claro. Porque mi ley cada vez que se enoja, echa a alguien. Porque es un adolescente. Tengo un datito sobre eso. Sí. Vieron que ayer mi ley lo echó en vivo y cuando le preguntaban esto, ¿cuándo se decidió? Dice, lo están notificando en este momento. Ah. No lo había hablado con nadie antes de la entrevista. Lo decidió, lo improvisó en el momento. Se sintió interpelado por la pregunta del periodista, sintió que tenía que hacer algún tipo de anuncio y decidió echar a un funcionario que no tenía absolutamente nada que ver. Esto me lo confirmaron ayer eh, gente que está en el propio gobierno. Es una locura. Eh, que me, todo el mundo se enteró en ese momento, digamos. Es Quizás lo sabía Karina, no sé, yo con Karina mm. no hablo, pero, bueno. pero no, no, no estaba en los, en los planes, no, no era una medida que se había... Bueno. Hay un tema y es que él no conoce a sus funcionarios. El otro día cuando fue acá a la, la, la rural a Expo agro, a Expo agro conoció ciudadana. a su secretaria de agricultura y no se dio cuenta que la estaba saludando gente y la saludó en el montón y no sabía que estaba saludando a su secretaria de agricultura. Pero imagínense cómo te va a gobernar a alguien así, no, repito están administrando, están poniéndole menos cloro al agua porque ahí ya no compró cloro, no están haciendo el mantenimiento de los trenes, vos me dirás, yo tengo que dejar de en trenes igual, bueno, está bien ha dicho que no, no lo están haciendo. Es decir, no están haciendo control eh, de alcoholismo en las rutas nacionales. Hay un montón de cosas que el Estado dejó de hacer. Porque tenía que nombrar 5.000 funcionarios y nombró 1.200. Le faltan la mayoría de los funcionarios. Son puestos que no están cubiertos. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué consumo va a haber en este país si no homologan los aumentos de salarios? Es que va a haber baja inflación por inanición, es lo que venimos diciendo. <laughs> bueno. Momento que en eh, eh, su teoría se va a cumplir, pero en el cementerio. O sea, él dice que en un momento dejan de aumentar porque la gente no los convalida. Claro. Okay, no lo, pero no es que no los convalidamos porque no queremos, porque no tenemos más plata. Claro, es como si vos me decís, Roberto, bájame la fiebre y yo te meto en una bañera con hielo hasta que te mueras de bueno, <laughs> Vieron claro. que fiebre no vas a tener, <laughs> pero... Vieron sí. que el otro día se, se vio en una foto de, se lo veía él trabajando en el escritorio y tenía al lado un, un libro que era un manual de macroeconomía. Es como que entre el cirujano al quirófano con bajo el brazo. Claro. A mí me da miedo esas cosas. No, no. no, pero está claro que no lo sabe. Ayer lo, eh, hablábamos de cómo decidió, cuando vos decís un plan económico, decís, primero voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, tercero voy a hacer esto. El primero liberó los precios eh, privados. Es decir... Te sacó la guita del bolsillo, se la diste a la prepaga, se sacó la guita del bolsillo, se la diste a la petrolera para pagar más caras a nafta, a los laboratorios de las medicinas. Y después llegó el Estado a decir, che, ¿me pagás más por la luz cuando la gente no tenía más plata? O me volvés a pagar impuestos a las ganancias, que yo no sé si se dieron cuenta de eso, que la, la gente que vuelva a pagar impuestos a las ganancias va a tener una baja en términos nominales. Es decir... Si vos estabas cobrando 1.7 millón, el mes que viene vas a tener inflación, no vas a tener suba de sueldo porque no están homologando los aumentos, pero como empieza a correr el impuesto a la ganancia, te va a bajar a 1.5. Si a 1.5 le descontás la inflación del mes, que es 15, es 1. Dividido 1. 1.5 dividido 1.15, te da más o menos 1.35. En vez de ganar 1.700.000, ganaste 1.350. Menos, eso. eso de nominal y de real... No, no, eso es de real. Eso ah, de real. Okay. Eso es de real. Eh, sí, por eso los gobernadores no quieren saber nada, ¿no? Quería decir una cosa. Esto que improvisó la, el despido del secretario de Empleo, ya habían, ¿te acordás? Despedido al subsecretario de Empleo el día de la foto de Cavalieri, aquel. Sí. También fue una reacción por enojo. O sea... No solo dejó de ser el ministerio trabajo, sino que echaron al subsecretario sí. y al secretario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia le dan al área laboral mm -hmm. y el ministerio ese de petovelo, que es cualquier cosa? Eh, y a propósito de eso, llevan dos reportajes que mi ley dice que eh, ellos averiguaron y en los comedores populares eh, este, la mayoría están cerrados. Que no le dan de comer no a locura, nadie, que, que la comida es peor que la o sea, que dicen. O sea. eh, ¿Quién del ministerio fue? Me gustaría que me muestren quiénes son los funcionarios que fueron a inspeccionar los comedores. Si sí, claro. no hay nadie en ese ministerio, no nadie. en ninguna área. No, que además hay, hay 42 mil comedores. Fueron claro. a 20 mil para certificar claro. que la mitad Aparte, en general no, son, no están en, en, en lugares claro. de fácil acceso. Claro. Tener que, mientras no, con sistemáticamente. Son como ¿quién? niños. Hacen mentiritas cortas para salir de cada apuro. No. Claro. Ni siquiera hay una complejidad en la, en la mentira. Me pregunto si Miley va a, a pedirle la renuncia a la canciller Diana Mondino, porque ella también firmó un aumento del 50%, 50% para los trabajadores de, de Cancillería. Eh, tenemos ahí el, el material que, que se difundió ayer. Ya, primero fue el, eh, el Congreso, después lo que es. Eh, presidencia y ahora Cancillería, aumentos de hasta 50% a funcionarios, hay que aclarar, esto no es para mm. el personal, es para los funcionarios. Eh... Ah, ¿Será coherente? No, ¿Será no, coherente? Y le a mí me parece que... que ahora, ante el nivel de, de, de pobreza que se va generando, la gente que lo votó por ese tema de la casta se va a dar cuenta. Voy, voy a leer unos párrafos que, que lo leí recién en, en, en la política online, que decía que la subsecretaria es la número dos. De la hermana de Milley, nombró a toda la familia en su cargo. Y recordemos que esto se suma a la gente que había tomado la, la misma Karina, familiares, a la gente que tomó a Adorni, familiares, a la gente que tomó Martín Menem, familiares, a que el otro día Karina y Adorni fueron a ver a Luis Miguel y pagaron un millón y medio de pesos cada uno. Y no lo han querido desmentir, porque si no lo pagaron, fue dádiva. Uh -huh. ¿No? Entonces. El sí, tema de. ¿Es enriquecimiento ilícito o Dádiva? Podés elegir. Claro. Yo, claro. Creo, yo es dadiva, creo que yo se elegiría Dádiva, creo que tiene menos pena. Pero... ¿Qué delito querés? Entonces, va a ir saliendo a la luz, que en ese sentido no son distintos. No son distintos. Mientras la gente cae en la pobreza, están haciendo. El otro día tomaron a esa chica que todo el mundo le miró el currículum porque no tenía nada. Pero la verdad que lo que más me preocupa es que la que no tiene currículum es petobelo. Sí. O sea, pusieron a cargo del de Ministerio de eh, Desarrollo, de Salud, de Trabajo, de Educación, a una persona que jamás había ocupado ningún puesto, no había tenido una empresa, no tenía nada, era productora de Majul. Por eso después dicen, no llegan los medicamentos oncológicos. ¿Qué van a llegar? ¿Qué sabe la, la, la mujer de lo que tiene que hacer? Lo único que hace es recortar. No tiene un plan para mejorar, ¿No? Eh, bueno, vamos a poner algunas cosas. Ah, yo lo decía Pagni en el, el que me indicabas recién, el, el 25, que hablaba de lo, de lo de Yacine. A ver. La expulsión del secretario de Trabajo hoy a la mañana, comunicada por mi ley en este canal en una entrevista con Antonio Laje, fue parte del marketing de un gobierno que se vio aterrorizado. Si la gente comienza a percibir que el ajuste no lo paga la casta, sino que lo paga la propia gente. Pagni es, es un nombre independiente en el ámbito de la Nación más, que no seguía bajo la línea editorial eh, del canal y dice lo que él piensa. Y dice eso. Y si te fijas en el anterior, en el 24, habla algo que tiene relación con lo, con lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Ventas minoristas. Y lo que me interesa que vean es esto, que es obvio, lo que más, lo que más se destaca de todo el gráfico. Tenemos en octubre una caída de 7, de, 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 de 7 décimas por ciento, 2,9 por ciento en noviembre, y desde noviembre a enero del 24 la caída es del 28,5 por ciento. 13,7 en, en diciembre, 20,5 en enero. ¿De qué estamos hablando acá del comercio? Una caída de 28,5%. Entre enero de este año y enero del año anterior, del 23. Estos son números también interanuales. Tenemos que pensar más o menos un 30% de reducción de las ventas. ¿Por qué les pasó a Pagni? Pagni, como Bonelli en Clarín, están advirtiendo en el mismo tono que nosotros. Es decir, están diciendo, la caída es tan brutal que lo que va a hacer es que también caiga la recaudación. Entonces va a ser un ajuste terrible, vas a generar un enorme sufrimiento en la población, pero no vas a tener superávit fiscal ni equilibrio fiscal, porque la recaudación va a caer igual. Uh -huh. Él se nutre de datos de, de, de la consultora de Marul, de Prat Guy, es decir, no son Kirchneristas, son gente que está diciendo, ojo que esto no aguanta, y que están diciendo, no es cierto que cae la inflación. No es cierto, porque es el nuevo verso, y, y me extraña, sinceramente, que no haya un político que le diga, mirá que la gente va al supermercado. Y además a ese gráfico, digo, bienvenidos a la República Argentina. Es tan grave la situación que tienen que mostrar lo que nosotros mostramos hace dos, tres semanas. Sí. Pues ese claro, porque, tiene, se, porque, eh, porque se agrava, entonces, se me pone lo. A ese gráfico tienen que sumarle. Esa es caída de venta minorista. Sí. Cayó la industria pyme, que es la que provee a esa venta minorista. ¿Por claro. qué? Porque dejan de producir porque no tienen claro. a quién venderle. Cayó toda la industria manufacturera entera. Entera, autos, electrodomésticos, computadoras, madera, ropa. muebles, alimentos, ropa, cayó toda, eh, ¿eh? Entera. Y cayó sobre todo construcción. ¿Qué es? No solo... Bueno, es una la, decisión del gobierno, ¿no? Porque para claro, la obra pública. Pero cae la construcción y es el, el mismo efecto. Cayó el cemento, cayó la cal, cayó el porla, claro. cayó... O sea, to, todas las, todo lo que está vinculado a eso cayó. El asfalto eh, fue lo que más cayó. Creo que se sentí El asfalto, el asfalto es, eh, es increíble. Eh, y eso es lo que vos decís bueno, el otro día, de esto es una recesión brutal. Y es como la de la pandemia. Bueno, los números que tienen en, en. Y es interesante la comparación con la pandemia, porque en la pandemia sí. bajó la inflación. Y yo decía, claro, ¿cómo no va a bajar un jean si ninguno de nosotros se puede ir a probar un jean para comprárselo? Exacto. Estamos encerrados, no compramos jean. Por eso <laughs> no sube el precio. ¿Para qué va a ir a, a tocar el precio? Ni se acuerda del precio. Tiene la tienda cerrada. Bueno, ahora es lo mismo. El tipo tiene la tienda abierta, pero no se vende el jean. En algún momento, si no se vende ninguno, va a dejar de subir. No vale la pena ni ir a remarcar. <laughs> si el no se vende. ¿Entendés? Pero bueno, uno no detiene la economía de un país y destruye todas sus empresas y todos sus este, empleos para parar la inflación. Claro, ni se te pasa por la cabeza ir a comprar un gin ahora. Y Pero y eso una de las es el dice... del psicópata que no eh, mide las consecuencias de sus actos. Uh -huh, uh -huh. Entonces no podés. Cuando vos, el sistema de toma de decisiones, ¿cuál es? Hago esto y genera. Esto, si hago lo otro, genera otro. Miro los tres o cuatro resultados y elijo de los tres o cuatro resultados de mi acción cuál es el mejor o el menos malo. Él no, él sí. decide y va para adelante. Pero ¿cómo no utiliza el sistema de árboles de decisión <laughs> sí. y principio sí. de la revelación? Parece que no. Sí, no. Decía en el libro. Pero sí. aparte sí. lo de Pañi, él decía, el. El plan económico de Milérico Caputo tiene un solo punto, el equilibrio fiscal. No hay otra cosa en el plan económico. Y no lo están consiguiendo porque con esta caída recaudan menos. Che, ya que estamos en capítulo Pagni, que siempre me gusta recordar que la Corte Suprema lo salvó de una causa donde estaba procesado por encubrimiento agravado de espionaje porque se choreaban mail de funcionarios públicos. Qué jodida, besos. ¿eh? No bueno, yo... con... Che, Pobre Murano, volvé! <laughs> Murano. Pobre un abrazo a Murano. Yo recuerdo, yo he publicado las escuchas entre Pan y el Tata Joffre, donde le pedía material, y, y el Tata Joffre se lo choreaba a Cristina, a Alberto Fernández, a Timerman a, a un montón a Cioli. Choreaba a los Melzi y después hacían negocios con eso. Bueno, eh, el personaje igual ayer eh, habló porque tiene que ver con lo de Rosario. ¿Con este, lo de comunión? Sí, sí. Fue fuerte eso. Eh, eh. Si quieren, se lo, lo escuchamos y, y ahora les cuento un poquito más. En estas horas se conoció una novedad. Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de Mameluco Villalba. Sigue su juicio oral desde la cárcel porque Bullrich pensó que es difícil, que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cunio Olivarona, el ministro de justicia del gobierno. ¿Tiene culpa la, Mariano Cunio Olivarona por ser abogado de un cliente que en este caso es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cunio Olivarona son cada vez más frecuentes. Mm. Bueno, eh, efectivamente... Eh, sacar el saca presos o, o saca narcos que es un, una especialidad dentro del derecho penal es muy rentable si miran la declaración jurada Me imagino. si miran la declaración jurada de Mariano cunio libarona es por lejos el que tiene la, en blanco la mayor porque caputo pobre es casi pobre en este gabinete pero Cuño Libarona tiene como 30 departamentos casas en punta del este qué sé yo la saca de estas cosas que es defender narcos contestó cunio libarona a esto eh, no sé si tenés el tweet ahí eh, dijo que es cierto que efectivamente, eh, eh, el defendido de realidad dice que no es él, sino que fue su hermano. Dice: ah. Jamás fui abogado, ni conozco, ni vi en mi vida a Mameluco Villalba. Me informan, esta es la nueva cosa del gobierno. Me informan, me informan, es buena. Ahora, que quien ejerció su defensa hace muchísimos años atrás, en legítimo ejercicio del derecho a contar con un abogado defensor, fue mi hermano Matías, y somos independientes. Ah, sí. Eh, Tan independientes que si ustedes entran a la página del estudio de abogados Cunio Libarona, ahora la tienen justo en reparación, pero la foto de portada, si, si la tenés ahí para mostrarla, es una foto de la familia Cunio Libarona. Claro, son los cuatro hermanos los socios del estudio. Claro, son ellos cuatro donde está él. Donde está Mariano Cunio Libarona al día de hoy, un piso en Libertador eh, al 600. Ahí está. Ahí está, mira Y abajo hay una leyenda que es muy interesante porque primero tienen la página actualizando. Se ve que están sacando. Porque vieron que las páginas tienen los clientes que tenían. Ajá. Se ve que están, claro, están limpiando. Claro. Claro. Quédese tranquilos que siempre queda y vamos a encontrar igual lo que, lo que te había antes. ¿La foto Pero de, de dice, atrás es de Mameluco no? La foto de acá, <laughs> no <sé quién> es. <laughs> No hay es el mame... principal cliente. Sí. No sé, no, no sé, pero. Será el padre, será el padre. No hay ninguno en Mameluco, bueno. están todos de traje. Pero abajo, chiquitito dice: Se informa que el doctor Mariano Cunio-Livarona, por haber asumido como ministro de Justicia de la Nación, actualmente no forma parte del estudio jurídico cunio Olivarona O sea es que acaba de... mentir el tipo. Desmintió algo que. Y, y ahí defendió está claro el estudio. Que sí. mm. eh... son, son cuatro hermanos: Mariano, Matías, y Rafael y Cristian. Bueno había un tango, eran cinco hermanos y bueno. ella era una santa. Es bueno, es bueno. Eh. Antes se decía así. No así. Era el tango, búsquenlo, búsquenlo este, el tango. Si no van a quedar Lo pasamos en el platillo. Bueno, pero este como o sea Funes que... Rioja cuando dijo. O sea, Cunio eh, Levarona, su estudio sí defendió al narco. Al narco. Este como Fune de Rioja, que dijo que su estudio no escribió la ley Omnibus. Claro. Este, claro. pero y le dijo, pues, se llama Cunio, fue eh, Fune de Rioja. Sí, sí, pero no soy yo. ¿Usted es Daniel Funes Rioja? Sí. ¿Su estudio se llama Daniel Funes Rioja? Sí. ¿Es de usted? No. no <laughs> es, Mi es nombre simple, es Come Fulanito. O sea, Julio eh, claro. Libarona, que está en la foto, que tiene claro. el nombre del estudio, que es el papá de los tres pibes que están ahí que manejan el estudio y que actualmente, según ellos dicen, no integra el estudio. Eh, bueno, su estudio defendió a este narco. Pero oíme, el Luis Caputo tenía una consultora en diciembre, donde eran cuatro socios. Los cuatro socios están en el Ministerio de Economía ahora. De hecho, hay dos en el Ministerio de Economía y dos en el Banco Central, con lo cual es difícil que sea independiente, porque son socios. Y eso está pasando. Che, a ver, ustedes saben que yo en... A fines de 2017... Hice un editorial donde dije, en ese momento el dólar costaba 18 pesos, y yo dije que eh, para abril iba a costar 30. Me acuerdo que... Otra vez, Roberto, no. Por mi favor, te pido. Cada vez que haces un editorial <laughs> así, es porque el país está por irse a la mi mierda. Mi amigo Tetás. Volví a preguntarle tu ayer por tío, eso. Eh, Díganme que esto es un meme en ese momento, y eh. quedó ese mensaje de Tetaz como meme, porque llegó abril y el dólar costaba 30. Yo dije mi fuente en ese momento, porque él dijo: es imposible saber cuánto cuesta el dólar en Argentina. Yo digo: no es imposible. ¿Quiénes son los dueños de los dólares en Argentina? Los productores agropecuarios. ¿Cuánto vale el dólar entonces lo que quieren los productores agropecuarios? O sea, la palabra mercado es medio verso cuando hay uno que maneja una cantidad tan grande. Lo que me están diciendo ahora es que hay un informe nuevo de la bolsa de cereales de Rosario, que dicen que el precio que quieren para liquidar ellos es 1.550 del dólar. Y ellos quieren que, el me que viene, en abril el dólar cueste 1.550. Entonces, está teniendo problemas no solo con la inflación, sino con el precio del dólar. Y el precio del dólar le va a arrastrar la inflación nuevamente. Digo, yo no sé si va a costar esto. Esto es lo que quiere la Bolsa de, Ahora, de Rosario para liquidar la cosecha gruesa, que es la gran cosecha que le va a generar dólares al gobierno, porque el gobierno tiene las importaciones pisadas. Ahora, yo me hago una pregunta, Roberto, si hoy en esta situación uh -huh. el gobierno está teniendo tantos problemas para conseguir una serie de consensos mínimos, porque la ley sigue trabada en el mismo lugar que estaba en enero. Sí. Es decir, todos dicen, negociemos porque... Les da bien en los focus groups decir que quieren negociar, pero los puntos en los cuales difieren son los mismos que en enero y nadie quiere moverse de ahí. El DNU se va a caer esta semana, los gobernadores cada vez quieren saber menos con mm -hmm. mi ley, más allá de que, como vos contaste ayer, tienen que hacer maniobras porque su electorado. Eh, si hay una nueva devaluación y un nuevo pico inflacionario, en dos meses no va a querer sentarse nadie no, a hablar con mi ley. Claro, no le van a atender claro, el teléfono. Claro. ¿Qué tenés la otra vez cuando dijimos el precio del dólar? A ver. El... Los medios no hablan del precio del dólar, no te dicen qué va a pasar con la moneda norteamericana, pero ¿sabes qué? Esta semana el ministro de Agricultura, que quién es? El presidente de la Sociedad Rural, Echeverri le pidió a Macri que para marzo, en el momento de liquidar la cosecha, el dólar cueste 30 pesos. Sí, 30 pesos. Eso es lo que quiere el campo para liquidar la próxima cosecha. Quedan dos meses para llegar a ese precio. ¿Cuánto le dará Macri? ¿25, 26, 27? No lo no sé, por ahí le da 30. Al fin y al cabo, tiene un enorme pacto, una enorme alianza con el campo. El dólar a 30 pesos es lo que quiere el gobierno para ahora, para fin de febrero, principios de marzo. No te lo van a contar, no te lo va a contar ningún medio. Bueno, no hay que ser, digo, adivino, porque los dueños de los dólares son esos. Entonces, si vos querés dólares, bueno, los dólares. O sea, ya le pidieron al FMI, el FMI le dijo que no. Entonces, los únicos dólares que hay son los que tiene el campo. Y el campo te dice, a ver, eh, el dólar en diciembre costaba 8.40. Ahí tenés que empezar a descontarle la inflación. Tenés que descontarle 25% de diciembre, 20% de enero, 15% de febrero. Yo creo que va a ser 20 de marzo, pero no importa. Ponle 15% de marzo. Eso te da 105%. A 8.40 le pones 105, 1700. son 1.700. Entonces, el campo dice: para darme los 840, son 1.700. Ahora, aunque sea, aunque sea dame los 6.30 que me pagaba Masa, que le liquidaba cuenta gotas el campo a Masa, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cuántos son los 6.30? Ahora, 1.350, 1.400. Entonces dice: bueno, de promedio, dame 1.550 mangos. Eso es lo que están pidiendo el dólar. Entonces, es mentira que están frenando la inflación. Porque no solo tienen problemas con los precios, sino que tienen problemas con el precio del dólar, que es el que va a arrastrar la inflación. Y ayer dijo otra cosa Sayata acá, porque dice, yo sé que hay gente que dice que en la próxima devaluación no va a pasar a precios. Y la verdad es que yo miro la historia y cada vez pasa más rápido a precios, sin importar si hay recesión o no. Entonces, guarda, ¿cuánto va a arrastrar a precios una suba de 50-60% en el precio del dólar? Sí, bueno, y el otro tema. Eh, perdón, antes de pasar a otro tema, sí. eh, me comentan acá, eh, Mariano Cunión y Barona, a lo mejor no fue eh, abogado. abogado de Mameluco Vizalga, pero sí de Barisco, el ex intendente de Paraná, condenado por narcotráfico. Ah, cierto. ah entonces eso es una especialidad. A lo mejor. <laughs> Cada uno se especializa en lo que quiere. Es un rubro. Es un rubro. No los discriminemos por... Por narcos. No, todo el mundo no, tiene derecho a un Todo el mundo tiene derecho a de es cierto. Hacen abogado... sus negocios. Es un negocio muy redituable, escúchame. El abogado le, puede decir. ¿Y de pagar en defender. blanco? Bueno, en su declaración jurada, Cunio Libarona puso un montón de, de plata. ¿Cuánta? Eran seis mil... ¿Ya? Te... ¿Ya? Oh. <laughs> me, haces, me, me haces trabajar, Roberto. No, eh, pará, ya te lo digo. Ya te lo digo. Me pasan otro cliente más. Eh, el rey de la Efedrina, Segovia, también defendido por Mariano Cunio y no, Barona. No. En blanca le pasa. ¿Segovia? No, no, no. ¿Qué? Lo dijo Siminelli. No no es terrible Siminelli. No, ¿En blanca o en blanco? Bueno, no sé. Cualquier cosa Siminelli, ¿eh? no, no lo que estamos poniendo la carita. Acá. Por eso tiene el nombre a ellos. Por, bueno, por, es por eso el ellos no necesitan que les aumenten el sueldo. Sí. No. Mirá que casi interesante. Ahí está. El, Le el... van a tener que dar una medalla a barisco y pedirle perdón, decía Cunio Oliverán no. hace unos años. Monstruo. 2018 es esto, ¿eh? ¿Le pidieron perdón? no, está, no. Está, ahora falleció pero estaba terminó condenado con Precio. condena confirmada por cuando se Norteo cruzó tráfico. uno por la calle que le pegó una trompada te acordás? era de un eso? intendente de Paraná de radical dentro de Juntos por el Cambio que utilizaba camionetas de la municipalidad de Paraná para hacer el reparto de, de droga con el cual mm. eh, obviamente financiaba su política y, y algunas otras cuestiones ese era Barisco mira vos para que estoy entrando a la bueno ayer jurada. sacamos a Marcelo Saín que Fue ministro de seguridad de Santa Fe. Eh, y bueno, todo esto que ayer habíamos comentado, ¿no? Que siempre se combate a los que venden droga, a los, bueno, a los sicarios, no sé yo, pero nunca se hace el seguimiento de la plata. Claro. No, 6.600 ¿no? millones de pesos, declara este hombre. El pero palo, que verde, tiene... ¿Eh? uno... palo verde tiene 6 palos verdes. 6 millones para... de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 propiedades. Para mí valen más bueno, que eso. Bueno, y bueno, por eso, un valor fiscal. Eso. La de Miami puede valer menos de 6. Debe tener 30 palos. Ponerle, un pues departamento así. de 60 metros cuadrados en Miami. Depende de la zona, pero... Claro, depende, depende, hay una, en el Gran Miami, por ahí, eh, tiene otro... En, eh, Gran Miami. en el barrio haitiano está más picante. Sí, tiene otra... bueno... Ay, en fin. No creo no sé que yo. tenga eh, ahí claro. este departamento en esos... Sí. En, en el Gran Miami... ¿Puedo sumar algo ya que estábamos sí, con lo de Barisco sí. y 2018? Porque tiene que ver con, con esto. Ayer Nicolantos eh, me dijo, pero ¿no había algo vinculado a, a Rosario, Los Monos, Patricia Fue Wood? Y, 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 ¿Y el espía legal de Alesio? ¿Se acuerdan? A mí me suena. De Alesio. Te vi eh, tuiteándolo hoy. Bueno, a ver, eh, ¿lo pero tenés? vamos a compartirlo porque... Mmm, D'Alessio recuerden era un espía legal que se dedicaba a extorsionar gente. No, nombre... Vamos a una cosa, si vas a ensuciar a todos los que empiezan esta guerra a favor del pueblo y en contra de los narcos, esto sí. le va a quitar toda potencia al gobierno. Bueno, Para serte responsable. Ahora vas o a hablar sea, si de Patricia. No vas a hablar de Patricia Bullrich. Si no sí, de Patricia Bullrich. ¿De quién se va a estar a cargo de. Pues sí que si no funciona lo de. Lo va de, a ser culpa tuya. De llenar de gendarmes. De sí. Llenar de 450 gendarmes. Rosario va a ser mi responsabilidad. Este, no bueno, Patricia Bulris hace rato. De hecho es la segunda vez que está en este cargo, ¿no? Estuvo durante el gobierno Así de es. Macri donde no se solucionó esto y estuvo... Bueno, y los está... rosarinos están diciendo eso, están diciendo déjenme del circo de esta mujer que ya lo hizo la otra vez, es puro humo. Claro, pero además me hizo acordar, Nico, y está bueno mostrarlo porque los personajes se repiten, en 2018 este hombre, D'Alessio, mm. lo que hacía era hacer operaciones de inteligencia ilegal, ha pedido, ha pedido mm -hmm. de Bonadío, ha pedido de Stornelli, en el medio le extorsionaba gente y le decía si vos no me das plata parecés mencionado por Daniel Santoro en Clarín o en el programa de, de Fantino, etc. Este tipo está en cana. Pero una de las cosas que hacía era hacer tareas de inteligencia ilegal sobre los monos. En Rosario. Él viajaba a Rosario, hacía tareas de inteligencia ilegal, buscando vínculos entre narcos y policías. ¿Para qué? Para ensuciar al gobierno en ese momento de Miguel Lifschitz, que era gobierno socialista, que no estaba en buenos términos con el gobierno nacional de Macri. ¿Y a quién le vendía o para quién hacía esa información? Para el gobierno de Macri a través de Patricia Bullrich. En los chats que están en el, en el celular aparecía, por ejemplo, este. Le manda Marcelo D'Alessio a Patricia Bullrich. Hola Patricia, espero que estés bien. Vengo de Rosario. Tengo una escucha para darte. Y un arrepentido por los disparos a los integrantes de la Cámara. Estos eran unos jueces que habían condenado a una serie de narcos y les habían baleado la, la sede judicial. Cuando quiera nos vemos un beso, le dice el espía ilegal D'Alessio a Bullrich. Bullrich le contesta. Está preso Alesio, ¿no? Está preso D'Alesio. Ah. sí. Ok, podés reunirte con Bonini. Bonini era un funcionario de Bullrich. Y después le das el material y después nosotros vemos. Eh, nos, vemos. nos vemos. Y, y D'Alessio le contesta, vos sabés Patricia que estoy a tu disposición. Lo que vos digas, signitos... De admiración. Lo traigo por dos cosas esto. Primero, para ver cómo Bullrich operaba en Rosario. Uh -huh. Pero segundo, para recordarles quién era el ministro de seguridad del gobierno de Santa Fe cuando Patricia Bullrich operaba contra el gobierno de Santa Fe. Mm. Y era no, Maxi... no, además, ella, lo que están diciendo ahí es poniendo en duda la honestidad del ministro de seguridad y su gente. Exacto. El ministro de seguridad de ese momento, 2018, era Maximiliano Puyaro. Así es. Hoy gobernador Y cuando fue la campaña, esto me lo recordó Beldic cuando hablamos hace un rato de esto, Carolina Lozada, uh -huh. que era la candidata de Patricia uh -huh. Bullis, ¿se acuerdan? En el video de hoy te convertís en heroína, además le, sí, le decía. Sí. Sí. Eh, hacía lo mismo, uh -huh. decía que Puyaro era narco. Bueno, este archivo que está en la causa judicial, lo que muestra es que Patricia Bullis operaba junto con un espía ilegal contra Puyaro cuando Puyaro era ministro de seguridad uh -huh. y ahora pretende ir ella a solucionar esto de vuelta. Entonces, que los rosarinos no están en buenas manos entonces. No. De, de Bullrich no. Y hay un, no. un detalle que hay que tener en cuenta. No digo que sea lo que esté sucediendo en este momento en Rosario, pero ha sucedido muchas veces que se han disfrazado de operativos de lucha contra el narco peleas entre distintas bandas por claro. control del territorio. Claro. Ojo. Porque hay vínculos de la, del narco con la política, mm -hmm. con el poder judicial, con empresarios que están muy vinculados con este gobierno. Entonces, ojo también, que no seamos al final nojiles giles que nos quieren vender por claro. pelea contra el narco cuando en realidad están disputando el negocio. Vamos a escuchar, a ver qué dicen los rosarinos que sin haber escuchado esto ya algo sospechan, ¿no? Teresa Bullrich habló del operativo Bandera con fuerzas federales acá en la ciudad de Rosario. ¿Vos lo estás viendo? Eh, ¿Que estén las fuerzas federales te sentís un poco más seguro? Muy poco, muy poco. No, yo realmente no lo estoy viendo. Yo los vi hacer pantalla cuando vino Bullrich y quedarse unos días dando vueltas en la calle, pero hoy por hoy me parece que están pidiéndole documentos a la gente de mi colectivo, pero en los lugares calientes no están. Para nada. Eh, Cruzó toda la ciudad y cuando los ves están haciendo un operativo que se ve a cuatro cuadras y ves la, la, los cacos que dan las vueltas así por los costados en las calles laterales. Yo en lo personal no lo veo y bueno. Yo estoy caminando por la calle todo el día y, y bueno, no, no, realmente no lo veo hasta el este momento, no, no, no. Y, y me parece que, que todo es, eh, a ver, para la gilada. Y vos ves que en los barrios no, no funciona para nada ni gendarmería, ni fuerzas federales. Ahora apuntan contra que, que hay corrupción en las fuerzas. Eh, policiales, provinciales, pero bueno, eh, la pelota se la tiran uno con el otro entre nación y provincia, pero el problema lo, su lo sufrimos los ciudadanos. ¿no? Eh, yo creo que las autoridades van a tener que tomar medidas mucho más serias de las que están tomando y hacer menos aspaviento de sentarlos a lo buquelé, hacer lo que tengan que hacer, pero en privado. Y uno no se quiere perseguir, pero me parece que en definitiva también hay que tener una precaución extra, porque yo me quedo preocupado, por lo menos cuando mi familia, mis hijos están en la calle solos a esa hora, hasta que no vuelvan, me quedo preocupado. Eh, anunciar algo, mostrarlo, que, que las redes lo aplaudan, pero en los hechos concretos, eh, ¿cuánto hace que dijo, una semana menos que Woolrich dijo, redujimos un 57% la violencia en Rosario. Mentira, mataron dos taxistas, valieron en la cabeza un chofer de colectivo. Este, incendiaron un taxi, valieron una comisaría, eso es reducir la violencia, para nada. Para y me dice, ¿qué me decías? ¿Qué gritabas? Que lo que necesitamos es que dejen de hacer humo trayendo gendarmes eh, federales, que le den poder para que hagan lo que tengan que hacer. Claro, que le den poder, que el ejército, por ejemplo. O la policía misma, no tienen patrullero, no tienen eh, armas, no tienen comunicación, no tienen tecnología, no lo dejan actuar, o sea... Me parece todo humo. Todo o sea, derechos humanos para lo bueno. Obviamente. Obviamente. Eh, Mira, yo recién salgo de trabajar. Para, para escuchar. Recién salgo de trabajar. Yo soy camionero. Este, vengo desde el parque industrial. No vi un patrullero en la calle. Sí, ¿El parque industrial a cuánto queda acá? Y a, por circunvalación, 7, 8 kilómetros. Y después para el lado de Pérez, tenés 10 kilómetros más. No vi un solo patrullero. ¿Tiene miedo? Obvio, estamos todos cagados. ¿Qué tiene estamos... Moto, lo que a buscar yo para que no anden No me animo a venir a... Pará, el... ¿Cómo, ¿Cómo es? Venimos, lo voy a buscar al trabajo para que no se maneje en la moto. Voy y vengo. Y, y no, chicos, no. chicos, en serio, tengan, tengan mucho cuidado. Están respuestos acá, por favor. Están respuestos acá. Fíjate si de última puede hacer nota en la estación porque están re jugados acá, de verdad, te digo. Nosotros somos vecinos y, y está jodida la mano. Es que los rosarinos lo conocen a los dos. Conocen a Bullrich, que ya fue ministra de Seguridad, y conocen a Puyaro, que era el secretario de Seguridad mientras crecía el narco, con fuertes sospechas sobre las relaciones de Puyaro con el narco. No, no me consta, pero lo han acusado varias veces. Hay sospechas de eso. Entonces, la gente que por ahí mira a TN, mira a la Nación May, dice: uy, este gobierno hace todo un marketing, y le vuelven a creer que hay una gran lucha. Contra el narco en Rosario. Y hay otro tema que quiero decir. Cuando asume mi ley, se carga a 22 generales. Se carga a 22 generales. Cuando vos vas a elegir el jefe del ejército, eh, quedan afuera del ejército todos los que son más antiguos que él. ¿Sí? Se cargó a 22. No suele suceder eso, es una cantidad muy grande cargarse a 22 generales. Cuando yo pregunté a distintas fuentes de las Fuerzas Armadas y de Defensa, ¿por qué a 22? Dicen, nos tuvimos que cargar a 22 porque recién ahí aparecía el primero que acepta <coughs> eh, hacer seguridad interna. Ustedes saben que la ley lo prohíbe. Hubo alguna legislación de Alberto que abrió un poquito la puerta para que vayan sin armas, una locura me parece a mí. Este, pero la mayoría de los generales no quieren volver a eso, porque eso es lo que los ensució. ¿sí? No hay ninguno de los genocidas, obviamente, ya son toda gente muy mayor, pero ahora hay toda una avanzada para que eso suceda. Ayer Feynman hablaba del tema, siempre con buenas relaciones con los milicos, y daba cuenta de lo que están diciendo los milicos ahora. A ver. Hubo una reunión muy, pero muy caliente, tengo el dato eh, de, de, de todos los jefes de Estado Mayor, eh, donde había por lo menos dos generales que estaban con posiciones muy duras. Que se estaba tratando si gente del ejército tenía que ir o no a Rosario. Tengo entendido que eh, por el momento pararon todo, no sé hasta cuándo. No sé cómo, pero al menos dos generales, y me nombran el general Calandil y el general Barredo pasarían a retiro en las próximas horas. Fue tan caliente la reunión que se habría llegado a esa situación. Ya vamos a ampliar, obviamente. Dos generales en la Exactamente, oh. exactamente. Bueno. Bueno, lo que está diciendo es que se van a cargar a dos más. Uh -huh. O sea, van a seguir cargándose milicos hasta que encuentren uno que acepte. A ver, lo que quiero decir. Nosotros creo que ninguno somos especialistas en estos temas. Pero sí conocemos la historia de cada uno. Este, no es cierto que durante la gestión de, de Bullrich y la gestión de Puyaro en seguridad no creció el narco. El narco estuvo creciendo todo este tiempo. Ahora, esta balacera ocurrió después de que ellos pusieron esa foto a los Bukele y le están tratando de hacer creer a la Argentina que se puede comparar lo que tenía Salvador, un país chiquitito que tenía bandas, pandillas, con nuestro país, un, el octavo territorio del mundo que tiene narco, que, es lo mi, que no es lo mismo porque el narco tiene mucha guita. Entonces no le podés hacer lo mismo al narco que le hiciste a las pandillas, le da guita a los policías, a los jueces, a los políticos, a los guardacárceles, a todos. Pero tenés que estar muy preparado para hacerte el macho y publicar una foto. Ahora la foto, ¿no la habrás publicado para hacer es, para que pase esto? Para hacer todo este teatro? Y que la gente esté mirando esto y no la suba de los precios. Nosotros tenemos gente que mira la televisión todos los días y nos prepara para que yo pueda ver, a ver qué me interesa. Les agradezco porque así no tengo que verla yo. ¿Qué me interesa de todo lo que ocurrió anoche? Y anoche solo hablaban de Rosario. No hablaban de que los precios rebotaron y ahora volvieron a subir más que antes. A mí me genera sospecha, la verdad. Y cuando escucho a los Rosarios, que dicen: no hay policía. Ayer no había policía, ni siquiera en la estación de servicio donde habían matado al, al, al muchacho. Estaba ni siquiera cuidada la, la, la escena. Eh, yo vi que mandaron también un tape de Trebuch, es el sí, del lado este, sí. que estaba metido en, en, la en la escena, tocando cosas. Desde el claro. estudio decían no toques. Claro. Eh, o sea, no está ni preservada la, la escena. Igual como se instala eso de que la seguridad es policías en la calle y que esto se desarma solamente con policías en la calle. Eh, hace un rato hablamos con un especialista en el tema, Pedro Vizcay, eh, y explicaba eso, que la única forma a nivel internacional que se conoce para desbaratar organizaciones criminales es siguiendo la pista del dinero. Y la pista del dinero la tienen que seguir los organismos del Poder Ejecutivo, Banco Central, UIF, CNB, Superintendencia de Bancos, y la tiene que seguir el Ministerio Público Fiscal si tuviera presupuesto. En, no tiene. Y además no se aplica el código acusatorio. O sea, se, se corta, se corta eh, con el financiamiento, no se corta con 450 gendarmes esto. El, el, cuando fue lo de Ecuador, hará algo más de un mes, todos los especialistas ecuatorianos, que nosotros sacamos un par acá y salieron otros medios, marcaban que el comienzo de, de la profundización del problema fue cuando Lazo desarmó los mecanismos para investigación de crímenes complejos que había establecido durante el gobierno de Rafael Correa. Mm. Eh, Al largo se lo combate haciendo inteligencia criminal. Esa es la forma principal, que es, como decía Ari, seguir la pista del dinero, quiénes son los que financian, quiénes son los que toman decisiones, cómo se toman esas decisiones. Vos podés estar años y años haciendo operativos en las villas. No vas a llegar a los narcos, no pisan una villa en su vida mm. los narcos. Los que están en la villa son los soldaditos, son claro. el menudeo. Claro. Pero si vos no te metes en las torres mm. y en los countries, no te metes con el narco. Eh, sí. una, una, perdón, sí, sí. una de las cosas que contaba ayer Saín, sin hacer una apología de él, porque seguramente habrá tenido este problemas, pero bueno, es una que hace años trabaja en temas de seguridad. Él nos decía eso: hemos este, reventado mil búnkers y no pasa nada. El día que empezaron a aparecer esas escuchas telefónicas de él que terminaron derivando en su salida fue el día que allanó una financiera. El día que allanó una financiera claro. de Rosario claro. le empezaron a aparecer escuchas por todos lados. Es que claro. está ahí el tema, claro. El... Sí, hay un tema, ustedes saben que Miley tiene mucho miedo de, de que lo maten. Tiene gente que le prueba la comida antes de comer. Pobre, que le prueba la comida, lo va a matar a él. Este, anda con, claro, yo, Lindo laburo el probador de comida, del que, del que van a envenenar. Bueno, este, anda con chaleco antibalas todo el tiempo, por eso tiene ese buzo que ustedes le ven, que hace 40 grados y él usa el buzo, porque abajo tiene chaleco antibalas. En muchos casos se queda con el chaleco antibalas adentro de la casa rosada y anda dando vuelta, igual lo podés ver en la casa rosada, con el chaleco antibalas. Por vos sabés que cuando pasan estas cosas, todos los presidentes viajan al lugar. En un helicóptero y van a donde... Mira, y no fue. Entonces le preguntaron, es el, el 9, ¿no? Sí. Este, y él dio una respuesta de cuándo va a ir. Y está hablando, creo que lo dijo Bullrich, además de, de, de Mahul, está hablando de que va a ir dentro de 20 días. Y Burry dijo: Vamos a tardar 15 días más o menos en llevar a las tropas. Y yo, cuando esté todo seguro, va al presidente. Yo, guarda, porque esa puede ser otra, otra, otra eh, causa de invalidez de no apto, ¿no? El miedo. O sea, el pelado Trebu fue. No puedo decir vos, hermano. Dijo: es el presidente. Sos el presidente. Y no fue. ¿Lo tenés? Bueno, mucha información, yo tengo información muy, muy eh, interesante de parte de la oficina del presidente con respecto a lo que está pasando ahora. ¿eh? Están haciendo una evaluación política muy muy detallada, Pablo. ¿eh? Eh, ¿Baile Rosario el presidente? Solamente si Patricia se lo pide. ¿Qué están evaluando? ¿Qué a esta altura? Algunos sectores no le quieran tirar un muerto, no le quieran tirar un muerto para después iniciar un juicio político. ¿eh? Este es el análisis político que está haciendo hoy el gobierno, el presidente no, Javier Milei. Perdón, los muertos ya están... Parramados. Sí, sí pero un, un, un muerto específico, porque yo preguntaba por el viaje a Rosario, ¿no? Pablo? Sí, sí, Por sí. el viaje a Rosario. Sí, lo que sí. pasa que, digo, ¿no? Si ya. tenía que ir o no tenía que ir. ¿Cómo, cómo identificás a un muerto oh, claro. que se lo tiran a mi ley o un muerto de los tantos, de los ciudadanos indefensos este, que están, están volteando como moscas este, todo el tiempo? ¿no? Eh, eh, ya está el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, pero Esteban Trebuc. Camila Dolazfian con mucha información. Esteban Trebuc tiene mucha y muy buena información también. Hasta hace segundo estábamos chateando. Buenas noches, Esteban. ¿Qué hace Luisito Pablo? Estamos a metros de la estación de servicio donde mataron a Bruno. No hay ningún detenido, aunque el crimen fue el sábado a las 23.30 de la noche. Todavía no hay ningún detenido. Eh, matan una persona cada. 30 horas aproximadamente en Rosario, eh, así que todo es posible, eh, lo que vos decías Luis, el presidente de la Nación no va a viajar a Rosario, no habló con el, con el gobernador Maximiliano Puyaro, solamente va a haber estado de sitio, siempre y cuando el gobernador Puyaro lo pida y después obviamente lo apruebe o no el Congreso. Ahora vamos a Burry cuando dice que dentro de 20 días, pero ustedes notaron que Majul dijo... Si viene le van a tirar un muerto y Rossi, que un poco de vergüenza tiene, dice, pero muerto hay todos los días. ¿Qué, qué muerto le van a tirar? Este, pero Majul lo que quiere es justificar que Milei tiene miedo de ir. El pelado después dice, Milei no va a venir. Y bulry después dice, va a ir dentro de veinte días. Mm. A ver. Y en 20 días, para seguir este proceso, vamos a venir conjuntamente con el presidente de la nación. ¿Va a Miley así, Santa 20 Fe. días, 25. Okay. Va a venir a Santa Fe, va a venir a Rosario. A, a Rosario. Rosario. A Rosario. Sí. Confirmamos la presencia en dos semanas o en una semana. Repetime, de mi ley en Rosario. No, en, en, en dos semanas queremos ver semanas. Eh, que se instale toda la operación, que esté todo, todo puesto, eh, porque están llegando los efectivos, los helicópteros... Oh, los helicópteros, todo, Exacto. todo en conjunto con el gobierno provincial. Bueno, ahí dice claramente Bullrich que son 20 días, el, el pibe que no sabe sacar las cuentas, que dice que Perón se volteó a Perón en 1955, dice una semana, no, 20 días son casi tres semanas, este, Viale. Eh, ahora, decir que voy dentro de 20 días es decir nunca, ¿se entiende?, Además, es de peligroso decir Ojo. que se va a solucionar esto en un corto plazo. ¿Y qué está diciendo? Ojo igual, porque sabemos que este gobierno no sabe mucho de solucionar cosas, pero sí de sostener narrativas respecto de cosas. Y ayer, en 20 días, eh, de acá a 20 días pasan muchas cosas en el medio, entre otras el 24 de marzo. El 8M, el gobierno decidió cambiarle el nombre del Salón de las Mujeres. Digamos, busca esas fechas para dar mm. golpes de efecto y ahí. Eh, tanto entre la militancia, organismos de derechos humanos y demás, una inquietud, por no decir un temor, de qué tipo de medida similar puede llegar a tomar el 24 de marzo. Ayer, Agustín Laje, que es uno de los referentes intelectuales del movimiento de Miley, ponía esto en Twitter: Es difícil pedirle a las Fuerzas Armadas que nos defiendan de la agresión narcoterrorista cuando la última vez que nos defendieron de la agresión guerrillero terrorista terminaron todos presos. Urge reivindicar a nuestros militares si lo que queremos es que pongan el cuerpo. No sea cosa que Rosario sea una excusa para un indulto. Uh -huh. No sea cosa que el drama del narcotráfico en Rosario sea la excusa de la cual se agarre este gobierno, iba a adjetivar, pero me lo guardo, uh -huh. para cumplir con la promesa de campaña que le hicieron Millet y Villarroel. A los milicos presos, ¿qué es que los iban a alargar? Esto es algo que ya lo sabemos, está comprobado. Lo dijeron ellos, los propios milicos, mm. que públicamente salieron a quejarse de que no les habían cumplido. Ojo. Ojo, porque el AGE no es solamente un tuitero, es alguien sí. que tiene llegada. Es un. Uno podría decir intelectual orgánico, pero la palabra intelectual no creo que le quepa. Eh, es un orgánico de este gobierno. Eh, ojo. Ahí me dieron dos versiones. Una es ya... Y otra que va incorporaría generales al gabinete. A lo Bolsonaro. Uh -huh. A lo Bolsonaro. Bueno, no es... están muy contentos si van las Fuerzas Armadas con esto. No. Están buscando a los que estén contentos. Sí, pero el tema es, es que además de la generalidad, después los que van ahí a la casa son los uh -huh. soldados. Tienes que claro. convencer a los soldados de que vayan claro. sin armas, porque uh -huh. por lo menos por ahora lo que establece la ley es que no pueden ir armados a un lugar donde van a estar uniformados, van a hacer tiro al pichón. Los militares en Argentina son los que menos ganan, ganan menos que las fuerzas de seguridad, uh -huh. los, los peor armados, o sea, la, la verdad, las fuerzas armadas no, no. No, no, han, no han sido muy bien tratadas en los últimos años, no, no se ha invertido en no ellos. No están bien entrenados, no están bien equipados. Sí. No, hubo un, proceso equipados. Eso, sí. hubo un proceso, sí, en la gestión anterior de, de equipamiento uh -huh. y de equiparación salarial. Lo primero que hizo este gobierno cuando llegó fue cortar ese, ese proceso. Claro. Estaban haciendo claro. un trabajo de... Había un lento, son muchos para subir los sueldo, había un sí, lento sí, proceso sí. De, y lo cortaron. Eh. Con lo cual esta inflación te lo comió todo. Sí, no, no, de, ¿No? De, de, no están contentos con uh -huh. eso. este, Y menos con ir a una zona peligrosa, desarmados, a llevar víveres. No, eso, porque eso, son porque eso es lo que dice la, la ley de seguridad... De, sí, sí. O sea, la de Alberto. ¿eh? ¿no? La de Alberto dice eso. No, no, la ley Que, de tienen, que, tienen, que, ir ar, que tienen que ir sin armas. Claro, pero la ley de seguridad interior no ah. les permite eh, ir a tener actuación en terreno. Este, entonces qué les permite dar eh, apoyo logístico en construcciones, comunicaciones. En, en comunicaciones, sí. sale, eh, armas, armas sí. De hecho hoy ya está la, la compra por un, creo que son dos millones de dólares de, de balas que compra Patricia Bullrich hoy. Uh -huh. este, pero eso le permite el, también proporcionar armas, pero no les permite actuar. Entonces si sabes ah, me llevas a un lugar donde andan bandas armadas que matan gente y yo qué quieres que vaya, de que con uniforme, claro. a que me disparen a mí. Porque ese podría ser otro golpe de efecto de 24 de marzo de un proyecto para reformar la ley de seguridad interior. Bueno, la... es que la presión es esa, por lo menos de, en los medios, presionan para decir, podría ser algo con lo que dice Nico, bueno, nosotros indultamos con los cuales pueden ser tranquilos con nosotros, y ayer. Eh, por ahí alguna me pregunta, Che, ¿por qué pasa en la Nación? La Nación Más es una vocería, nunca habíamos visto esto en un gobierno. Es una vocería del gobierno. Como si fuera Adorni ahí. ¿Vieron que cada cinco minutos dicen, tenemos exclusivos? Tenemos, claro, todos exclusivos, y son los voceros. O sea, leen en el celular todo el tiempo lo que le está diciendo el gobierno. Entonces, ellos tienen más información que el resto, porque ellos son el gobierno. El canal hoy lo maneja Galperín, que recibe 100 millones de dólares en blanco. Y. ¿sí? entonces ellos tienen información y ayer Feynman habló de este tema a ver, ponerlo en el 3 el tema de, de las fuerzas de, de, del ejército yendo al territorio vuelve a foja cero o sea, si sí los helicópteros si sí los aviones, solamente los pilotos por lo menos por ahora claro, porque, a ver, porque... Es sí, lógico, perdón. no, 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 es lógico, es lo que vos planteabas cuando comenzabas el programa. ¿Para qué? ¿Para qué si sin armas? ¿Para qué? No pueden, Mira, obviamente. Entonces. Muchos este... recuerdan lo que pasó con el operativo, la operación este, Independencia. ¿Te acordás sí. que fue firmada por Isabelita, ¿no? Y, y varios ministros. Fue un decreto, sí, fue un decreto. ¿Quiénes fueron presos? Los militares. Obvio. Los políticos no fue oh, ninguno No, preso no, no por eso. Nadie, nadie. Ninguno de los que firmaron nadie, fueron presos. Nadie, ninguno. Nadie. Entonces, los militares ya tienen ese, hasta donde yo soy. La sé, aniquilación ¿no? y Las la tres Fuerzas Armadas mm. tienen ese antecedente. Mm. Y este gobierno hoy está. Mm. entre de cuatro años no está. Claro. Viene otro gobierno ladriprogresista como el que tuvimos durante 16 años. Y cambia que un cabo... No sé, aunque sea trompadas, sí. se enfrente con un narco y, lo, y le rompa la cabeza y lo mate. Sí. ¿De qué estamos hablando? Diez organismos de derechos humanos este, pidiendo por el delincuente. Ponele que un, un narco le pegue un balazo de una, sí. así como le, pegó, mm. le pegaron a, a los dos taxistas, al mm. chofer de colectivo mm. o al playero. Le pegan un disparo a un cabo del ejército. Mm. De qué estamos hablando? Dijiste tenemos otro, un nuevo ara San Juan. Ara, otro ara San Juan sin el aval institucional de toda la política. No van a querer. Cambiando las no leyes van a querer. Por eso. ¿Cuántas cosas, la vez. Bueno, hay una, hay una vocería de los milicos ahí también, claramente. Sí, hay una confusión sí. igual conceptual importante. Si un militar va caminando por la calle, alguien trata de atacarlo y el militar le responde, claro. y le causa daño, claro. eso en todo caso podrá ser juzgado como legítima defensa, exceso de legítima defensa y demás. Para que se considere el delito de lesa humanidad, tiene que haber un plan sistemático, claro. tiene que haber una cuestión institucional. No es que cualquier acto cometido por un militar contra un civil es un delito de lesa humanidad. Estamos en un país donde los argentinos, cuando yo era adolescente, ponían una calcomanía en el auto que decía somos derechos y humanos. O sea, la, la, los abuelos de la clase media actual que votaron a mi ley. Este, cuando en, el, en España, en México, en Francia, denunciaban que estaban asesinando gente y que estaban violando los derechos humanos, acá ponían la calcomonía para defender a los milicos que decían, somos derechos humanos. Y hay mucha gente que no entiende la diferencia en que te ataque el Estado y vos no podés pedirle a nadie porque te está atacando el Estado a un ataque de un privado. Y que, y que los organismos de derechos humanos internacionales defienden a la gente que es atacada por el Estado. Y vos no podés pedirle que te ayude nadie. Una segunda aclaración, en el marco de los juicios contra delitos de lesa humanidad que se retomaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, así como hubo avances enormes y condenas muy importantes, también hubo una enorme cantidad de militares que fueron sospechados, juzgados, se sopesaron las pruebas y se les declaró la inocencia o la falta de mérito. Claro. Es decir, fueron sometidos a un juicio justo, claro. que es nada más y nada menos que lo que establece la constitución, que debe suceder con cualquier persona que comete un delito claro. de cualquier tipo, incluyendo ser parte del narco, porque uh -huh. lo que piden ellos es que a los narcos los maten, o una ley como la que quieren establecer ahora, que hablan de la ley rico, de la ley de Bukele, en el cual, si vos sos parte de una pandilla, ya te pueden juzgar por un crimen que cometa otro miembro de esa pandilla. Claro. El problema es que eso lo propone la misma gente, que dice que estas pandillas son kirchneristas, que son peronistas, con lo cual, en el siguiente paso después de eso es empezar a perseguir militantes políticos y demás por pertenecer a agrupaciones. Porque dicen, no, acá alguien puso una bomba, el que lo puso es peronista. Entonces todos los peronistas pusieron una bomba. Claro. Ese es el camino al que nos están llevando. Claro. Mm. Claro. Pero, pero toda el delirio esto, y al final del Ara San Juan, bueno, ni hablar. ¿Qué tiene que ver el Ara San Juan con mm. que... Igual acá hay discusiones en ese canal también sobre si es una guerra de guerrillas. Recordemos, guerrilla, la palabra... Del 76. Cuando llega Videla, la guerrilla estaba eliminada. Ya lo que se encargó Videla fueron trabajadores, fueron estudiantes, fueron intelectuales, artistas, periodistas y qué sé yo. Esa palabra metida ahora en este momento. De debate es peligrosa y está en la nación más también. A ver, eh, eh, da, da la sensación de toda una argumentación para lo que dijo Nico, no lo del indulto. Bueno, ponelo a De un millón de habitantes, un sicario en un fiat Duna le metió un balazo con total impunidad al, al chico a, al playero. Un sicario ah. en un fiat Duna. Obvio. Acá sí. estamos hablando de una guerra de guerrillas, o sea, absolutamente. Absolutamente, ¿No? yo este es el momento. La ensalada conceptual de esta gente, mamita. No, y además, hay un tema que. Lo que dicen eh, los que saben es que acá no tenemos los carteles que eh, había en Colombia no. o México, qué sé yo, con lo cual es como que todavía estás a tiempo. Ahora, ayer Arieto pedía que le saquen la comida y el agua a los presos. Es decir, esta loca que la llevan a opinar y qué sé yo. Lo que le tienen que sacar son los celulares. Ahora, indudablemente, los tipos. Siguen laburando adentro, siguen manejando las cárceles, porque ¿cómo dan órdenes desde adentro? Y si le sacamos los celulares, parece que no. Y te hago una pregunta, Roberto, ¿hay algún penitenciario investigado? Ahí está. ¿Hay algún juez, algún fiscal investigado? Claro. ¿Hay policías investigados? Claro. Bueno, allá cambió la cúpula, ¿no? El servicio penitenciario puso a los de confianza de ella que habían trabajado antes. Sí, la bueno, gente de confianza sí, de, si no... de ella es Milman. Sí, claro. Sí. Y los que trabajan saben con... que volvió Milman este y aparentemente volvió a ser la mano derecha de, de Bullrich no uh -huh. ahora a mí me gustó el, 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 el testimonio de los tipos de Rosario que ven ella es muy dada al show y al marketing y arma bueno el, el operativo antiterrorista que hizo cuando asumió no que era el profesor de ping pong y todo eso eh, y después los tipos que dicen, yo recorro la calle todos los días y es, es todo humo. todo claro. decían, Repetían lo del humo: es todo humo, no hay nada, no, no se cambia nada. Ellos ven, hacen la foto, bueno, vamos a ver ahora, ¿no? Ahora va a tener que mostrar resultados. Porque... Ella y Puyaro, recordemos lo de Lozada, ¿Por qué Lozada decía algo tan fuerte? El narcotráfico, 100% seguro. Yo no sé quiénes son los candidatos o quién es el candidato de narcotráfico para poder seguir trabajando en Rosario y en Santa Fe. No sé quién es. Yo sé que no soy yo. Y yo sé que ahora se está trabajando mucho y se está poniendo mucha plata en tratar de desprestigiarme a mí. Claro, porque quieren seguir con sus negocios. Quieren seguir con lo que está pasando en mi provincia. Y la verdad es que yo creo que la verdad termina siendo más fuerte que todas las mentiras de ellos. Que la luz sigue siendo más fuerte que toda la oscuridad de ellos. Son personas oscuras. Que siempre han sido oscuras, que tienen además cosas que están a la, a la vista de todo el mundo. Hay audios que no pueden, que no pueden explicar. Audios en donde acomodan a policías. Que después terminan presos por narcotráfico. Se le escucha la voz. Esto, o sea... ¿Estos audios pertenecen a este señor Pollaro? Sí, mm. sí, nunca los explicó. A la, cuando era ministro. Bueno, es un problema tra llevar tranquilidad. Como diría Lilita, a Rosario, cuando están en manos de estas dos personas. Bueno, a Bullrich ya la conocemos, hemos hablado bastante, no tanto de Puyaro, pero aparecen varias cosas que ponen un manto de sospecha sobre Puyaro, ¿no? Sí, es una larga historia, es mm. una larga historia que ya se ha contado, eh... pero que no es solo Puyaro, Digo, no, no es por excusarlo, mm. digamos, ¿no? Pero hay, hay todo un sistema que está comprometido y ese es el, el problema. Ahí es cuando el narco empieza a ser más que una un problema criminal, delictivo, uh -huh. y pasa a ser un problema social, político, que es cuando empieza a intervenir en las instituciones. En la política, en la justicia, en las fuerzas de seguridad. Si pones a los milicos, muy pronto en las fuerzas armadas. Mm, claro. En el eh, sistema penitenciario. En el sistema penitenciario, porque además, como vos bien decías, el narco tiene liquidez siempre. Claro. Tiene plata, a veces más plata que el propio Estado, sobre todo cuando es un Estado en retroceso, en ajuste constante, de mm. recorte constante. Por eso el error, dicen que la foto la fue cosa de Puyaro no de Bullrich. ¿No? La foto esa donde estaban tipo Bukele. Los, cuando este, ¿no? al principio los de Bullrich la salieron a festejar como si fuera propia, cuando ah. empezó el quilombo se quisieron abrir. Ah. Eh, y aparte, el último que escapó, porque hablaban del servicio penitenciario y la cárcel de Santa Fe, el último que se escapó se escapó de Devoto, uh -huh. que no me acuerdo ahora cómo se llama, Caníbal, creo que le dicen, no sé. Eh, se escapó de Devoto. O sea que bueno, eh, hay varios problemas ahí, ¿no? Recordémosle a la gente lo que, eh, lo que apareció es una foto. De, el, de los narcos en la cárcel, en, en la misma posición que las publica eh, Bukele, rodeados de eh, seguridad del sistema penitenciario, con la cara tapada y qué sé yo, y todos piensan que eso fue lo que generó esta balacera de estos días y que era esperable que eso iba a suceder. Uno no dice, che, no los ataquen porque si no van a reaccionar. No, uno dice atacarlo cuando está seguro de que podés este, combatirlos, ¿no? A ver, ¿qué dijo Pujaro de esto? O sea, no es la foto. Para usted no, no es la foto. Es que los vienen bueno, molestando pues... desde que asumió. Bueno, a mí me amenazaron desde el segundo día que asumí como gobernador de la provincia de Santa Fe. El segundo día tuve la primera amenaza, pero el primer día como gobernador fue cuando hice todo el movimiento de presos, de detenidos de alto perfil en la cárcel de Piñero, en la cárcel de Coronda, en la cárcel de Las Flores, porque entendía que había muchos privilegios que los mismos tenían y que eso iba a impactar en la sociedad logrando bajar el delito, pero fundamentalmente que los mismos no puedan seguir cometiendo delitos desde ese lugar. No podemos permitir que algunos violentos nos gobiernen y terminen imponiendo reglas de juego. Nosotros somos el Estado, pero fundamentalmente es la sociedad la que los enfrenta todos los días y quiere que los rosarinos podamos vivir en paz y en armonía. ¿Por qué cree entonces que se produjeron estas últimas cuatro muertes? Claramente porque no hubo un pacto y se avanzó con estas políticas de control. A ver, hay dos cosas, ¿no? Primero que Pujaro hace tres meses que asumió, igual que ley. Y esto pasó... Horas después de la foto. Entonces uno tiene que pensar que el disparador es la foto. Y segundo, antes era ministro de seguridad. Entonces, si, si el problema es que él los controla más que los demás, o que él es, es más fuerte que los demás, y por eso reaccionan, bueno, tendrían que haber reaccionado hace muchos años, él era secretario de seguridad, pero reaccionaron después de la foto. Entonces todo el mundo piensa, estos inútiles, encima de que no nos cuidan, encima de que están sospechados de tener alguna relación con ellos, se mandan esto y nos están matando a nosotros. Los rosarinos no están yendo a laburar en muchos casos, porque tienen miedo. Yo tengo amigos que no están dejando que los chicos vayan al colegio. Hay amenazas a colegios, hay amenazas a clubes. Está interrumpida la actividad en, en buena parte. Eh... El problema está en manos de dos personas que no parecen, mirá con la suavidad que uno lo va a decir, las más adecuadas. Para hacerse cargo de un problema fenomenal. Bueno, eso parece ser un clima de época en la Argentina, ¿no? Digo, eh, porque el presidente tampoco parece ser adecuado. Claro. Tenemos un, no un ministro de justicia que no se, es el adecuado. Se toman, bueno. se toman decisiones solo para los síntomas. Yo conté ayer, pero lo repito. En Rosario hay fiscalías especializadas en balaceras. Es el único lugar del país donde hay eso. Un fiscal de balaceras. ¿Qué es esto? Igual, bueno, porque hay balaceras. Claro. O sea, porque van y balean escuelas, balean fiscalías, balean... Ahora, lo que tenés que crear o impulsar más a fondo son fiscales que investiguen el narcotráfico a fondo y sobre todo que investiguen la ruta del dinero de ese narcotráfico. Un fiscal que investiga balaceras no está investigando la ruta del dinero del narcotráfico se ejecuta, como nos explicaba hace un rato Pedro Vizcay, que es especialista en esto, a través del sistema financiero, paralegal, pero a través del sistema financiero, ¿cómo moves todo esa plata? ¿Cómo moves todo ese volumen de plata y cómo la reinsertas? Eso es el lavado de dinero en un sistema formal que te permita seguir generando plata. Sí. Y, y, y el sistema financiero paralegal, que es una, una extensión del sistema financiero legal, los actores son los mismos. Digo, los que blanquean la plata de los narcos, no, no es que hay eh, bancos para narcos en negro y demás. Son los mismos actores del sistema financiero que tienen una oficina donde suceden estas cosas por, por afuera del registro. Otra sucursal. Sí, claro. Sí. Eh, y ahí hay de vuelta. Eh, el, año, el año pasado, todos los años tenemos un, un pico de tema Rosario, no, no es la primera vez. Eh, el año pasado, ¿qué hicieron? No, el problema de Rosario es que faltan jueces. ¿Y qué hicieron? Nombraron jueces. Y no se soluciona así. Primero, porque los jueces no están capacitados. Segundo, porque no es su tarea. Tercero, porque tenemos un código acusatorio que dice que lo tienen que hacer los fiscales. El problema es que cuando se lo hace a los fiscales, los fiscales no tienen presupuesto también. Entonces, Entonces, tenemos todo un sistema armado para que esto no se solucione. Y no se va a solucionar mandando 450 gendarmes y que la gente los vea. No va a, pasar verdad, por ahí. a mí lo que me preocupa es que con el hambre que están generando en este momento. Ayer había un diario alemán... Que decía prefieren hambre que déficit fiscal. Muy buen título, excelente el que tituló eso, ¿no? Entonces generan hambre, dejan de mandar la comida a, a los comedores, este, definancian lo, los colegios, la educación, y el narco entra, o sea, sacan las organizaciones sociales que han ocupado el territorio los últimos 20 años. No les gusta, le cae mal, el Evita, grabó y qué sé yo, son los que están ahí al lado de la gente. Pues los sacan. Sacan la comida, bueno, ¿quién entra al barrio? Le cobran, le suben mil por ciento a los clubes de barrio, la electricidad. ¿Quién entra al barrio? Entran los narcos. Entonces, ese problema va a ser cien veces más grande cuando se trate del conurbano bonaerense, el crecimiento grande. Y el problema siempre es el mismo. Los medios hablan todo el día mal de los políticos, todo el día durante todo el año, hace desde que yo recuerdo. Entonces la gente termina odiando a los políticos y busca a alguien de afuera a la política. Cuando viene alguien de afuera a la política hace estas cosas. Hace estas cosas. Hay, lo que hay que buscar es, si no te gustan políticos, otro. Pero en el mundo gobiernan los políticos. Porque lo otro, el mercado está afuera y es otro poder. Otro poder, que hace muchos años además es más grande que el poder político. Entonces vuelven a convencer a la gente. De que la política es mala. Es mala, es mala, es mala, hasta que un tipo viene y dice: Yo vengo afuera de la política. Y dice: ¡Ay, votémoslo, votémoslo! No importa que sea el mago sin dientes, que sea el payaso plimplí, No importa, votémoslo porque no es político. Y vienen estos tipos. Y te meten en unos quilombos terribles. No solo te bajan el sueldo. Acaban de regalar otra vez millas de las Malvinas. Este, son tipos que te pueden meter en una guerra. De hecho, quiere ir a ver. A, a Zelensky, el presidente de Ucrania, este, se está metiendo en las dos guerras también, porque quiere cambiar la capital, este, quiere cambiar la, el, la embajada y ponerla en Jerusalén, que es un territorio en disputa, es decir, son Taiwan. tipos Taiwán, el tema con China, son tipos peligrosos, dejen de votar gente que está fuera de la política, voten políticos, apaguen la televisión. Porque les bien. Ayer todo el editorial me decían de Johnny Viale fue diciendo que la culpa de Rosario tiene kirchnerismo y el secretario de seguridad era Puyaro. El kirchnerismo no gobernó nunca Santa Fe ni Rosario. No me falla la memoria. No. El kirchnerismo. No. Un sector del peronismo santafesino que es bastante particular. Claro. El socialismo eh, que se alía con el pro y qué sé yo. Rosario no es gobernada por el peronismo desde hace 40 años. Sí, pero ti es antiquinerista, podríamos decir. Ah, terrible, mm. absolutamente. Bueno, no, aparte si fuera Rosarino no me quedaría tranquilo si veo que la ministra dice que faltan 25 días para que el presidente pueda llegar a Rosario. Tranquilo. Claro, si <laughs> o sea, no puede el presidente, si está... imagínate los que vienen ahí. Pero cómo imagínate? vos no vas a ir si la gente no sale de su casa porque tiene, miedo. vos tenés que mostrar, vos sos el presidente. El tipo tiene miedo, lo dice todo el mundo, tiene miedo que lo envenenen, tiene miedo que lo maten en un tiro. Bueno, no se puede ser presidente y vivir con ese miedo. Es otra de las cuestiones de, de, de ineptitud que tiene el presidente para estar en su cargo. No va a Rosario porque tiene miedo. Guarda, todos tenemos miedo, pero... Hay cosas que tenemos que hacer. Nosotros decimos cosas acá a veces que sabemos que, bueno, nos van a poner problemas. Durante el macrismo nos amenazaban a llamar por teléfono que nos iban a matar y qué sé yo. Bueno, me puedo dedicar a otra cosa, en todo caso. Él se podría dedicar a otra cosa. Digo, no sé, Bullrich, tengo de todo contra ella. <laughs> ella se toma la vida y va. No Puede no ir? Porque tiene miedo. Bueno, si tenés miedo de, de, de hacer lo que tenés que hacer para ejercitar tu, tu puesto, no puedes cubrir ese puesto. Mi ley no va porque tiene miedo. Está claro. ¿Qué otra razón? Ah, lo dijo Burri. Dijo una vez que yo arregle todo y tenga todas las la fuerzas de seguridad acá viene el presidente. Mm. el Presidente tiene miedo. Eso. Yo? Mientras se come el churrasco, jugosito, como dice. Ayer Majel, estuvo cenando que... con el Dipi no se lo veía con mucho miedo. Con el Dipi. A mí me daría miedo el Dipi. Eh, me parece eh, un tipo eh, peligroso. Y ahora, ahora ¿Y en va... TN sabes a quién llevaron a opinar del problema de Rosario? A Alfredo casero, no, no es joda, ¿no? Ahora veo que va a dar otra. Historia. No tenemos ningún video de casero. No, este estuvo el casero. Ayer. Ahí, ahí está, está. mirá Me cambió una chica que la fui siguiendo porque lo seguía, le, eh, veía dónde estaban los nodos, había nodos eh, que todos los nodos, todos los que de la forma que se manejaban terminaban en una universidad tecnológica en Caracas. ¿Eh? Sí, contó que lo persiguen los venezolanos. Pobre casero. Este, y lo usan para eso, ¿Qué sé yo. Pero ayer era un día, te imaginás, vas a llegar a opinar sobre el narco en Rosario, Alfredo Casero. Bueno, el otro tenía Trebuch más o menos, ¿no? Digo, este es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, eso es lo que consume la gente y así votamos. Bueno, son las once este, hay, hay, hay mucha data ahora. Voy a contar algún, alguna cosita más que me fueron diciendo sobre el precio del dólar. Y vino Artemio López. Y uh. tiene una mirada sobre qué está pasando con la imagen del presidente distinta a la que tienen otros. Así que ahora vamos a hablar con él. Y tengo algo del DNU que parece que el jueves se tendrá es en el Senado. Bueno, en ese, va, ese va a ser un golpazo. Es Yo digo, ¿me van a bajar la prepaga ahora? Mm. No. No porque si no lo anula la Corte Suprema que tiene hoy.. ¿Sabes cuándo empecé a pagar la prepaga? ¿La esta que misma que tenés? A los 21 años. Uh, tenés Hace 43 años que la pago. Mm. Es decir, y creo que la, fui al médico a los 40, qué sé yo, ¿viste? Uno no va al médico. No, 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 entonces... Vos pagás un seguro, los tipos juntaron millones y millones y millones y ahora me llega una factura por 400 lucas. Y si no la puedo pagar, me quedo sin cobertura. ¿Y todo lo que pagué antes? Codete. ¿Mm? Yo lo puedo pagar. Me imagino que la mayoría de la gente no debe poder pagar esa factura que me llegó. No. ¿Y qué hace? ¿Se quedan con la plata que pagaron mientras eran jóvenes y sanos? Uh -huh. Y la es ponen un... en la bicicleta. Es una estafa. Es una estafa. El tipo, libero todo. No hay problema. Voy a comprar un medicamento para hacerme un estudio. O sea, cosas que tenés, te hacen tomar antes, qué sé yo. 90 mil pesos. ¿90, para hacerme el estudio. Para la preparación para el estudio. 90 mil pesos. ¿Cómo pagas 90 mil pesos? No, sé. no se puede liberar los precios. No se puede liberar los precios. Hablando de tu amigo Tetás que debe estar escuchando porque vas a hablar de lo que va a valer el dólar. Eh, ayer lo entrevistamos porque él presentó un proyecto de ley ahora que básicamente dice que hay que anular ese, ese artículo del DNU de mm. y que sí o sí las prepagas tienen que estar reguladas por el Estado. Claro, sí, claro. Te, te tas, tiene... eh, ¿no? es, eh... Bueno, porque él está del lado, viste que el radicalismo ya no, no, no sé para qué sirve ese nombre porque hay dos... Dos sectores bien diferenciados, bien diferenciados. Como en otra época, la Ucrí, Un sector claro. muy de derecha y un sector que no es de derecha, si querés o, o no es tan de derecha. Y, de, y, y Tetás está de ese lado, del lado de Lutó, del lado de Mane, de qué sé yo. Es muy difícil que el radicalismo se sostenga junto. Pero bueno, lo hablamos mañana, eso. Muy bien. Son 11 y 5. Chau, Dale, chau. ahí viene Artemio López. Chau, chau. chau.